En el 2013 se dio el cierre definitivo de la escuela científica que estaba ubicada en el campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional. Más de 5 años después, ¿qué pasó con esta estructura que pertenece al Centro de Estudios Superiores? De acuerdo con el decano José Luis Díaz, la Comisión Nacional de Emergencias declaró esta zona de alto riesgo, por lo que no se puede invertir recursos para reutilizar la infraestructura. Ahí tenemos una situación particular y es que en algún momento la Comisión Nacional de Emergencias declaró eso como una zona de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, pues prácticamente estamos inhabilitados para poder hacer mejoras en la infraestructura. No omito manifestar que sí se usa en algunos casos, pero con mucha restricción y realmente invertir pues es casi imposible en razón de esa declaratoria, ¿verdad? Porque hace un par de años solicitamos un nuevo estudio para valorar, digamos, la posibilidad de cambiar esa condición y se mantuvo la condición de zona de alto riesgo. O sea, esa infraestructura prácticamente ya podríamos decir que no se puede utilizar, queda inhabilitada totalmente. Queda inhabilitada para futuro, ¿verdad? Básicamente por esa declaratoria, porque tenemos un río que está muy cerca y además de eso porque hay riesgos de deslave por un parte del bosque que está cerca ahí también y una quebradita que nace ahí mismo, que pasa por ahí, que también genera problemas de inundaciones cuando llueve mucho. El funcionario dijo que en algunas ocasiones se utilizan las instalaciones, pero con precaución para no poner en riesgo a ninguna persona. En el sentido, digamos, estricto, no se puede usar, sí se usa, pero con las restricciones del caso, ¿verdad? Con una consideración de que eventualmente si llueve, pues lo mejor es no acercarse ahí, si llueve, como ha llovido estos días, menos, ¿verdad?, por aquello de una inundación. Entonces el asunto es que no podría uno pensar en poner en riesgo a la gente o a las personas que puedan estar asistiendo a programas y proyectos ahí. En cuanto a la cancha de fútbol que se iba a tener luego de la construcción de las residencias, ¿qué pasó? Bueno, en eso estamos también, porque se ha valorado, pero justamente aquí no tenemos espacio, ¿verdad? Y entonces en algún momento se pensó en justamente donde está ubicada la escuela científica, estuvo ubicada la escuela científica, ¿verdad? Pero también tenemos problemas ahí de seguridad. Entonces hay problemas por varios campos, ¿verdad? Además de que es una zona con una cantidad de agua muy alta, entonces también eso tiene sus riesgos, ¿verdad? Esos problemas. Cuesta un poco entonces para cambiarse la estructura y todo. Por supuesto que sí, y en este momento podemos decir que a nivel de lo que es el campus Pérez Celedón, exceptuando la finca La Palmira, que tenemos espacio para crecimiento, y un poco en la finca de Villa Elige, que es donde está la Escuela de Música Sinfónica, tenemos, digamos, aquí en el campus, concretamente en la escuela, en la finca Sinaí, tenemos problemas de expansión, para la expansión en términos de infraestructura. Por ahora se concentran en mejorar algunas áreas del campus.